¡Ay, qué nervios! Papá Noel está a punto de llegar. Hoy te contaremos dónde y cuándo lo hará. Te contaremos todo sobre la Papá Noel... Qué difícil esto. Te contaremos todo sobre la Papá Noel... No me va a salir. Y te contaremos todo sobre la Papá Noelada motera de este finde. ¿Aún no sabes qué pedirle? ¿Qué te parece el nuevo libro de Emma Varela? Hoy la tendremos a ella y a su cocodrilo Tilo. También puedes pedir ropa. La boutique Aire nos dará unas cuantas ideas. Pero si lo tuyo es la poesía... Te desafiamos a participar en el Poetry Slam de este sábado. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magas y León. Son las 4 y 18 minutos de la tarde. Emma S. Varela, bienvenida. Buenas tardes. Aquí estábamos hablando de cosas de mamás, porque has sido mamá hace muy poquito. Hace medio año, sí. Y estábamos hablando, bueno, la última vez que estuviste aquí con nosotros estabas embarazada. Sí, sí, bueno, vine, yo creo que dos semanas antes de tener a la niña estuve aquí, sí, sí. En este sillón, además. ¿Qué tal la nueva experiencia? Muy bien, es preciosa. ¿Qué estábamos diciendo? Que es lo mejor del mundo. Ha dado a luz a su hija, Lua. Sí. Y también dos libros. Que es que, madre mía, luego para que no digan que no hay tiempo. Bueno, pues ella los saca de no dormir. Pues de ahí lo sacarás, me imagino, ahora te lo preguntaré. Viene a presentarnos una nueva aventura de Tilo, en esta Tilo el cocodrilo, en esta ocasión en el Nilo, y también Bip Bip. Ojo, porque son dos buenos regalos para estas Navidades, libros infantiles. Y uno de ellos lo va a presentar mañana. Enseguida hablamos con Emma de esto, pero nos vamos a ir en directo con Patricia Aláez, porque... Ya sabéis que nosotros os queremos dar unas cuantas recomendaciones para estas fechas navideñas, para pedir regalos. Y una de ellas, uno de esos regalos que podéis pedir es Patricia Aláez, por favor, que no sé si es un tractor o no sé qué es, a pedales, es para los más pequeños. ¿Dónde estás? Estás en Valcamado del Páramo, pero exactamente ¿dónde? ¿Y qué haces ahí? ¿Qué nos vas a mostrar esta tarde? Oye, te diré que no es a pedales, que esto lleva un acelerador aquí, esto seguro que coge una velocidad tremenda. Estoy en Agraira, en Valcamado del Páramo. Ya sabéis que, bueno, ellos son especialistas en darnos ideas, no solamente para los más pequeños. Te diré que yo tampoco tengo claro, no sé si es una cosechadora o qué es esto, porque yo del campo entiendo poco. Pero antes de nada, quiero enseñaros que vamos a tener un montón de ideas para regalos, para los más pequeños, para los coleccionistas, porque ya sabéis que tienen miniaturas, pero es que fíjate qué cambio de imagen han tenido, no sé si recordabas. Han ampliado instalaciones. Por este lado tenemos los repuestos agrícolas, la ropa de trabajo y un montón de cosas más. Así que vamos a tener las dos vertientes. La parte de adultos, de trabajo y de coleccionismo, y también la parte de juguetes con un Belén que a mí me ha encantado, porque me recuerda a una peli de dibujos que me encanta. Así que luego os lo enseñamos. Claro, porque ese Belén agrícola ganadero de Agraira no puede faltar. En unos instantes nos vamos hasta Valcavado. Patricia, hasta ahora. Hay que tomar nota de todas las cosas que nos va a contar, porque como digo, hola, hola. Se nos cuelan. Esto sí que me gusta a mí, ya sabéis que tenemos aquí... Adiós, mira, espera, pincha la cámara, pincha aquí a Elías. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos aquí esta cristalera y bueno, nos encanta que de vez en cuando nos vengáis a ver. Eso sí que nos gusta mucho. Bueno, vamos a hablar con Emma S. Varela. Nos gusta porque bueno, Emma ya forma parte de esta casa, es nuestra cuentacuentos de cabecera. Y como dije en un primer momento, has venido a presentar dos libros que has escrito pues, durante estos últimos meses. Uno de ellos ya salió publicado hace un mes y algo. Y el otro libro lo presentarás, bueno, lo has presentado hace poco en Ponferrada, pero lo presentarás aquí en León, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Empezamos, si te parece, por ese, Tilo en el Nilo. Tilo en el Nilo, sí, sí. Bueno, le presenté ayer en Ponferrada y mañana a las 7 de la tarde lo presento aquí en León, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Uh-huh. Un libro que está destinado a niños de qué edades, sobre todo para que vayan pidiendo el libro a Papá Noel o a los Reyes Magos. Yo creo que es ideal a partir de 3 añitos. Este tipo de álbum ilustrados, que además está escrito en rima, que es repetitivo, que es acumulativo, yo creo que es perfecto para entre 3 y 6 años. Uh-huh.
Un libro que cuenta la historia de uno de los protagonistas de tus cuentos, ¿no? Él es Tilo el cocodrilo. ¿Qué le pasa en esta ocasión? ¿Qué le sucede? ¿Hasta dónde puedas contarnos? Sin spoiler o... Sin spoiler. Bueno, Tilo cocodrilo... Ahí no pasa nada. Tilo cocodrilo, como sabes, fue una historia que vine aquí a presentar hace 4 años. El primer libro donde Tilo encontraba la amistad en una rana. Uh-huh. Bueno, pues esta segunda parte es la continuación, ¿no? Es ¿qué pasa con Tilo y Rosa? Siguen siendo amigos, pero hay un problema y es que el río Nilo está muy contaminado. Entonces, ahí lo estamos viendo en imagen. Todo viene a partir de ahí, ¿no? Cuando en la imagen lo vemos, cuando una lata se lleva dentro a la rana y Tilo no es capaz de encontrarla por la cantidad de basura que hay en el río. Claro. De hecho, este cuento tiene un objetivo educativo. Tiene un objetivo de concienciación hacia los niños, hacia los padres, que también les van a leer ese cuento, para que cuiden nuestro medio ambiente. Y siempre con un estilo muy tuyo, muy de Emma, y con muchos protagonistas, ¿lo has dicho? Sí, además es que este libro en concreto sí que es muy estilo yo. Yo creo que sí que es la línea de, como decíamos, de Tilo Cocodrilo, de Dinosaurio, editados también por la misma editorial, por Eolas Ediciones. Y yo creo que nos entendemos muy bien por eso, porque por una parte les gusta el estilo que tiene el libro, están escritos en rima, y igual que Dinosaurios sobre el acoso escolar y Tilo Cocodrilo sobre las amistades tóxicas, en este caso tanto la editorial como yo teníamos claro que teníamos que mirar algo con lo de la contaminación del planeta y con que yo creo que es el futuro, ¿no? Que si los niños aprenden a hacer bien las cosas, nos superarán cuando sean mayores. Aparte de ese objetivo que te has propuesto, es muy importante y además siempre trabajáis muy bien en ello, son las ilustraciones, el colorido. ¿Quién te ha acompañado en esta ocasión? Bueno, me ha acompañado John Prieto, que es el papá de Tilo, es el mismo ilustrador de Tilo Cocodrilo. Uh-huh. Es un ilustrador de Valladolid que mañana se viene a la presentación. Entonces, mañana va a ser un día muy divertido porque aparte de que voy a contar las dos historias, todos los niños que quieran se van a poder llevar el libro dedicado por mí, que es más normal aquí en León, que ya me encuentran en cualquier lado, pero bueno, viene John Prieto que siempre les hace un pequeño dibujo con la dedicatoria y bueno, pues lo que decías tú, ¿no? que puede ser un regalo muy especial. Mañana a las 7 de la tarde se presentará aquí en León Tilo en el Nilo, ¿dónde? En el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, el de Ordoño. ¿Entrada gratuita? Hasta completar aforo. Sí, hay aforo COVID, estamos a mitad del espacio, pero bueno, vamos, encantada de que vaya todo el mundo. Bueno, ya está en venta, ya está a la venta, ¿no? Ya se puede adquirir en cualquier librería. A librerías. Llegó el martes a librerías, se puede adquirir en cualquiera. O sea, que lo tengo calentito. Claro, por eso no te había podido enseñar antes. Sí. Es verdad. Tilo en el Nilo, la nueva aventura de Tilo el cocodrilo, que, bueno, pues como veis, como hemos dicho, tiene una buena enseñanza detrás de su cuento, ¿no? Pero hay más cuentos. Tenemos Bip Bip. Este salió hace unas semanitas. ¿Y de qué nos habla? ¿Qué nos cuenta? Pues Bip Bip es un libro editado por una editorial de Huelva, por Pábilo Ediciones. Salió, sí, hace como un mes y medio, más o menos. Uh-huh. Y me acompaña en esta aventura la ilustradora de Siria Acevedo, que si no la conocéis, además tú que tienes un niño pequeño, te la recomiendo. Tiene, pues no te sé decir, pero unos 50 libros publicados, más o menos, tanto como ilustradora como escritora. Es una maravilla. Y en cuanto supo que yo tenía un libro de robots escrito, dijo, yo lo quiero ilustrar. Y montamos a Bip Bip, que es una historia de cambios, ¿no? Del miedo que nos puede dar el cambiar de colegio, el cambiar de trabajo, y cómo los demás tenemos que intentar hacer la vida más fácil, ¿no? A los demás, a nuestros compañeros, a quien llega, ¿no? Además, al final del libro hay algo muy chulo, que es un recortable. Sí, se nos pareció tan adorable Bip Bip, el personaje. Bueno, para todos los que lean la historia, es un robot que solo dice Bip Bip. Lo que pasa es que lo dice de diferentes formas, ¿no? Lo dice con miedo, con tristeza, con alegría. Y entonces Desiree, la ilustradora, dijo, los niños tienen que tener a Bip Bip. Así que al final viene el robot que lo pueden recortar del libro, uh-huh. O para la gente que le dé un ataque al corazón, recortar un libro. Hay un código QR donde lo pueden descargar y pueden imprimir en el tamaño que quieran, pueden imprimir todas las copias, uh-huh. Por si tienen más de un niño. O incluso ayer lo hablaba con una profe que con el código QR lo va a imprimir para toda la clase, va a imprimir 25 copias. Bueno, pues estos son los dos libros que ha escrito Emma en estos dos últimos meses, los que ha publicado. Bueno, escribirlos te habrá llevado mucho más tiempo, lógicamente.
Pero ahora vamos a detenernos en este último minuto de entrevista en un evento solidario, en un evento en el que tú vas a estar destinado para el público adulto, pero también para el público infantil, porque son dos, en realidad son dos eventos en uno, ¿no? Sí, hemos decidido que el día 20 de diciembre, el lunes, va a ser el día solidario con Guatemala, y entonces va a constar de dos actos, ¿no? Vamos a hacer uno a las 6 de la tarde para niños, un cuentacuentos para niños, y a las 7:30 un recital de poesía para adultos. Los dos actos serán en el centro cívico, en el salón del centro cívico, y bueno, tienen una entrada, un precio simbólico de 3 euros, que todo lo recaudado va a ir para una fundación de Guatemala que se llama 32 Volcanes, y que el lunes estará una de sus representantes, una pediatra que está ahora en España, y va a venir a hablarnos del proyecto. Bueno, pues recordamos, el lunes 20 de diciembre a las 6 de la tarde, ese será para los más pequeños, y después a las 7:30 de la tarde ya para los más mayores, que bueno, no sé si se pueden quedar también los pequeños. Sí, lo que pasa pues, es que bueno, a las 7:30 igual no es muy buena hora para los niños, para ellos, y al final es poesía más orientada a los adultos. Fíjate, yo creo que más que quedarse los pequeños al de los mayores, creo que a los mayores no les vendría mal ir al de los pequeños. Ir al de los pequeños, eso ir al, sí, ir al infantil, que al final es un cuentacuentos y que es para público familiar. Emma, muchísimas gracias por acompañarnos, es un placer tenerte. A ti siempre. Un beso a Zarapeque. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Bueno, venga, pues vamos a continuar con el magazine. Atentos porque la feria, la Cámara de Comercio de León ha puesto en marcha, de hecho lo va a hacer durante el próximo 20 de diciembre, el lunes de 10 a 5 de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, la Feria de Empleo y el Emprendimiento, una feria que está destinada a público entre los 16 y los 29 años de edad. El objetivo de esta feria es acercar a jóvenes y a empresas, jóvenes menores de 30 años y a empresas. ¿Para qué? Bueno, pues para insertarlos, ayudarles a incorporarles en el mercado laboral. Habrá puntos de información, orientadores que escucharán las necesidades de los más jóvenes, también talleres, conferencias, seminarios, ponencias. Más información en el 987-2244-00, 2244-00, Feria de Empleo y el Emprendimiento de la Cámara de Comercio de León, el lunes 20 de diciembre de 10 a 5 de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta os voy a desafiar porque va a haber poesía. Os voy a desafiar a esto, a que por un día os convirtáis en poetas. Hasta ahora. Cinco menos 20 minutos de la tarde y ahora os desafío a que me recitéis poesía. Pero antes de nada nos vamos al Centro Comercial Espacio León porque ya sabéis que desde hace semanas se encuentra allí esto, el espacio REM, Red de Marcas, el primer pop-up que aterriza en el Centro Comercial. Es una misma plataforma online que aglutina a un montonazo de marcas de todo el país y nos ofrecen pues multitud de planes, conocer algunas de las marcas que están en esa plataforma, poder comprar allí nuestros regalos, podemos hacernos fotos profesionales en los fotocalls, demostraciones de productos, talleres y un montón de cosas más. Y además tenéis una página web, remreddemarcas.com, remreddemarcas.com. Y nos vamos ahora hasta la calle Villafranca para conocer una tienda de ropa masculina, porque vosotros también podéis vestir a la moda. Y sobre todo, estas Navidades, ojito, porque podéis pedir algo de esto, alguna prenda. Estáis de enhorabuena, sobre todo los que conocéis habitualmente la boutique Aire, pero para los que no, Víctor, vamos a recordar cuál es la esencia de este lugar, porque aquí se respira estilo, se respira moda y se respira muy buenos precios, además, en estos días. Mira, la esencia de Aire
Está dirigida a una persona que le gusta el buen vestir, tanto el sport como el vestir clásico. Además, sobre todo, huimos de que la ropa de hombre tiene que ser siempre la misma, siempre, digamos, las piezas de no pantalón, camisa y unos zapatos, sino que aquí tenéis muchísimas más prendas. Muchas más prendas, incluso más coloridas, con un poquito más de diseño. Uh-huh. Y contamos con prendas. ¿Te enseño alguna? Sí, por supuesto, claro. Pues mira, por ejemplo, esta misma, la primera que cogemos, que es una prenda muy de moda. Uh-huh. Calentita, además, ahora para el frío, uh-huh, que viene muy, muy bien. También contamos con nuestra marca propia, que se llama Modio, que te voy a enseñar también, pues, cositas. Claro. Como, por ejemplo, tenemos esta camisa. Tenemos que aprovechar que estamos contigo para que, claro, en casa... Esta camisa, uh-huh, con mucho diseño, hecha en 100% algodón y ahora un precio, pues, genial, pues, imagínate. Digamos que es para aquellas personas que quieran tener un armario un poco fuera de lo habitual, ¿no? Fuera de los que básicos, no sea lo que tenga todo el mundo. Evidentemente, fuera de los básicos, prendas un poquito más, entre comillas, exclusivas y diferentes. Uh-huh. Claro, decíamos, las prendas, digamos, más convencionales, lo que veo también es mucho accesorio. Mucho accesorio. Nosotros contamos tanto con muchos fulares de nuestra marca propia, uh-huh, calcetines muy coloridos y todo esto. Los cinturones, también sombreros, gorros, vaya. Sombreros, tirantes, de todo. Qué bueno, es que no hay que tenerle miedo tampoco, ¿no? A arriesgar tampoco, un poco. No, hay que complementar todo precisamente con esta serie de cosas. No obstante, insisto, en los que quieren a lo mejor un look diferente, pero todavía sin dar el gran paso, ¿no? Sí. Bueno, veo que es que tenéis todo tipo de pantalón, supongo que con, digamos, texturas, tejidos diferentes. Eso es, tienes tejidos como algodones, hasta lanas, biellas y demás. Uh-huh. Y lo mismo en camisas, en jerseys. Camisas, jerseys y todo esto. Tienes cuadros, hay de todo. La verdad es que nosotros intentamos abarcar todo el abanico de posibilidades que nos ofrece, pues, la moda actual. Esto es un puntazo sobre todo para las familias en las que hay más de un hombre, ¿no? De más, claro, de diferentes edades, por ejemplo, claro, con distintos gustos, que no hace falta ir a otra tienda, que podemos comprar el regalo, claro, para todos aquí. Nosotros intentamos abarcar además el arco de edad que va desde los 15 años hasta los 80, 90, hasta que el cuerpo aguante. Hasta que nos cansemos de llevar ropa diferente y queramos ponernos un chándal ya para siempre. Eso es. Víctor, te voy a dejar y me voy a ir con Kini, que le tenemos en algún lugar. Aquí estás. Hola, ¿qué tal? Porque además de todo lo que nos acaba de mostrar tu compañero, también tenéis dos servicios muy especiales, ¿no? Que tienen que ver con la ropa personalizada, pero tanto como que es a medida. Eso es, ¿no? De hecho, es a medida. Trabajamos mucho camisería a medida, sastrería a medida, incluso hacemos ropa interior a medida, pijamas a medida, batas a medida, todo lo que engloba. Lo que nos pueda apetecer a medida, para que no tengamos excusa. No, es que esto de aquí no me coge bien, nada. Hay gente que por su fisionomía necesita prendas a medida y hay gente que por su estilo, por moda, por tendencia, uh-huh, por ser algo más exclusivo, se lo quieren hacer. Uh-huh. ¿Es un servicio solamente para unos pocos o es algo que vosotros ofertáis para... O sea, ¿se lo pueden permitir todos los bolsillos? Sí. Al trabajar con distintas calidades, uh-huh, varía muchísimo. Pero no es una opción que damos al público más de un poder adquisitivo alto, sino casi todo el mundo tiene acceso a ello. Uh-huh. Además, bueno, claro, es que según la planta de cada persona, ¿no? La gracia está en conseguir que le quede perfecto. Eso es, Patricia. Todo lo que es a medida siempre está hecho para su fisionomía, su hombro, su largo, su carga de espalda. Por eso siempre intentamos acceder a la máxima perfección en todo tipo de prenda. Uh-huh. Veo que también en cuestión de trajes, de americanas, también huís de lo convencional. Sí, ¿para qué, ahora verdad? Tenéis una pequeña selección porque ya, como os ha comentado Víctor, estamos en liquidación por traslado y es lo poquito que tenemos porque la verdad es que la gente lo ha cogido con muchísimas ganas, ha gustado mucho y estamos encantados de que vengan a vernos. Hay que aprovechar ahora que tenéis unos descuentazos, ¿no? Porque os cambiáis, ¿a dónde? Has dicho que estáis de liquidación. Estamos en calle Villafranca y cambiaremos en un futuro muy cercano, es decir, sobre final de febrero o marzo, para empezar la campaña aquí al ladito, Capitán Cortés. Uh-huh. En la antigua calle se llama Capitán Cortés, que ahora creo que se llama calle Guardia Civil. Uh-huh.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis que de momento en calle Villafranca podéis venir a la boutique Aire para hartaros a comprar regalos para estas Navidades, sobre todo, que vais a hacer que vayan como un pincel los hombres de la casa. Aunque, oye, está fenomenal también que cada uno se haga regalitos a sí mismo, ¿eh? Hay que autoquererse y autorregalarse, pero siempre es muy bonito acordarse de todo el mundo, hombre. Estupendo. Bueno, ya sabéis que os podéis acercar hasta aquí, sobre todo si andáis un poco despistados. Tenéis tanto a Kini como a Víctor para que os asesoren en lo que podáis necesitar y aprovechad ahora que vienen unos descuentazos estupendos. Bueno, pues ahí lo tenéis, Boutique Aire para los chicos, para los hombres más atrevidos. Si podéis ahora pues conocer todos esos descuentos que tienen, ya lo habéis escuchado, por traslado, por cambio de ubicación. Así que aprovecharos. Bueno, vamos a continuar con 8 Magazine León y ahora sí vamos a hablar de poesía. Yo estaba intentando durante el reportaje escribir un poema auténtico y genuino, pero no me sale, esto es más complicado de lo que parece. He empezado bien, pero no he sabido terminar. Menos mal que tengo conmigo a Marcos Castro. Muy buenas, Marcos. Buenas tardes. Él es poeta y organizador de la Poetry Slam León. Y tenemos también a Marina Díez, de Mariposa Ediciones. Hola. Buenas. Patrocinadora del evento, Mariposa Ediciones. Y también una grandísima poeta. Tendría que ir a tus cursos para saber pues sí, escribir mira, poesía. No es mala idea. ¿No? Sí, sí, se me da fatal, fatal, fatal. Yo sigo leyendo poesía, ¿eh? Tengo todos tus libros, Marcos, los tengo. Marcos es alumno de la escuela. Bueno, vamos a hablar de este juego poético, como lo habéis definido vosotros. Ya no se puede participar. Yo antes invitaba a los leoneses, les desafiaba a convertirse en poetas por un ratito, pero aún así ese desafío ahí queda. A mí me encantaría que nos mandaseis un vídeo recitando poesía. Y os prometo que lo emitimos en 8 Magazine León. Pero tiene que ser una poesía vuestra, escrita por vosotros. Como las poesías que se recitan en este juego poético, en este certamen, que va a tener lugar la final ya dentro de muy poquito, el próximo 18, ¿no? Sábado. Sí. El sábado 18, el pasado mañana, con 12 poetas participantes de toda España, los finalistas. Pero vamos a contextualizar un poco, vamos a poner en antecedentes a los telespectadores. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué es este juego poético? ¿En qué ha consistido? Pues mira, el Poetry Slam, como tú bien has dicho, es un juego poético donde unos poetas o slammers, porque bueno, todos los participantes de los slam se les llama slammer, pues participan en directo, recitando en directo, delante de un público que actuará como jurado. Entonces, ese carácter interactivo, esa simbiosis que se hace con el público, le da un toque divertido, es diferente, es muy dinámico, es un formato muy dinámico. Pero, por ejemplo, yo es que ahora mismo no me hago la idea. Ellos recitan un poema suyo, que han escrito ellos, hay un máximo de tiempo, eso sí, creo que son 3 minutos. Tres minutos por participante. 3 minutos por cada participante. ¿Y qué hace el público? Pues el público, al público, el poeta o la poeta recita 3 minutos, un texto propio, no puede utilizar atrezo, no puede... Ni música. No puede ni música, no. Simplemente recita y puede utilizar su cuerpo, puede teatralizar su interpretación. Uh-huh. Y se repartimos 5 pizarras entre el público, al azar, gente que no venga acompañando a los participantes, lógicamente. Y cuando acaba de participar, se le vota. Con una puntuación del 1 al 10, pues las 5 pizarras salen y votan lo que más le ha gustado, lo que más les llega, siempre después de cada participación. ¿Y son los finalistas de cuántas rondas que habéis hecho aquí en León durante estos últimos meses? Hemos hecho 6 rondas. Seis ¿Por toda la provincia o en León Capital? No, León todas Capital. En León Capital, en el Bellas, en lo que es la sede del Slam de León. Sí, que es nuestra casa, el Café Bellas Artes es nuestra casa. Y siempre ahí. Y siempre ahí, de momento siempre ahí, porque no tenemos intención de cambiar. Bueno, nos tratan muy bien. También son patrocinadores los chicos del Bella. Entonces hay que hacerlo ahí, sí o sí. Sí. Y en esta ocasión, como decimos, hay varios finalistas, hay 12 finalistas. Que han conseguido pasar las rondas anteriores. Sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar
pasado mañana, yo ya estoy en viernes, ¿eh? Como mañana no presento yo, presento a Patricia, ya estoy en viernes. Viernes. Pasado mañana, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo se va a desarrollar exactamente esa gran final del Poetry Slam León? Pues es que va a ser una barbaridad. Porque daros cuenta de que son los dos mejores finalistas, ¿no?, de los participantes de cada una de los seis eventos que se han hecho. Y la verdad es que son unos poetas increíbles. Viene, de Gijón viene, por ejemplo, Tárez o Ángel. Ángel ha estado en la competición nacional este año y ha quedado finalista. O sea, viene gente muy, muy potente. Y luego los de León también son, porque Marta, Robert... Sí, es que hay gente muy joven, pero también hay gente ya entradita en edad. Viene gente de Madrid, viene gente, como ya he dicho, de Asturias, y después la gente que se ha clasificado aquí de León. Es que va a estar muy igualado, va a ser una final brutal. De hecho, nos preocupaba el cómo hacer las puntuaciones, porque aquí en León las hacemos muy cerraditas, y claro, el luego cuadrar bien, porque ya nos pasó en la ronda anterior. En el último slam regular tuvimos que... Es que tuvimos gente demasiado buena. Que tirar de otras notas, porque estaba todo súper igualado. ¿Y los participantes es gente aficionada a la poesía, gente que... ¿Sí? Sí, o gente simplemente que... O sea, yo me podía haber apuntado. Perfectamente. Probablemente no hubiese pasado la primera ronda, ¿no? Pero bueno, quiero decir... Cualquier persona que tenga algo que decir. Lo bonito del slam es que no es una poesía catedrática, ¿no? Entonces, cualquiera que se coma al público hablando puede llegar a una final. Entran muchos factores dentro de un slam. Es lo que dices, pero también cómo lo dices. Claro. ¿De qué se suele hablar? ¿Cuáles son los temas que más se suelen tocar? El amor, sobre todo, desde, ¿no? Desde temas un poco delicados, como maltrato, como temas sociales, a humor, ¿no? El último... ¿Sí? Antonio Díez hizo es una poesía sarcástica, ¿no? Uno de los finalistas hizo un poema en el último slam regular que participó, ¿sí? Solo con la O. ¿Solo con? Utilizando palabras que solo contuvieran la letra O. Y un poemazo, además. Bueno, es que la vocalo, es... vamos, no la letra, la vocalo. Sí. Increíble. Y a la gente le gustó mucho, le caló mucho. O sea, son variados. Tú simplemente tienes algo que decir, algo que expresar, y vas y lo expresas. Y nunca sabes qué te vas a encontrar, porque además como el público es en un bar y va variando, pues nunca sabes si va a gustar o no lo que lees, ¿no? Entonces tienes también ese... Esa responsabilidad también. Y tienes que llegar a la gente y... Sí. Eso está muy bien, tienes que saber tocarlos. Bueno, pues la gran final del Poetry, o de la Poetry, no sé muy bien, Slam León, el sábado a partir de las 7 de la tarde en el Café Bellas Artes. ¿Entrada gratuita? Sí, claro. Sí. Hasta completar el foro, claro. Respetando las medidas de seguridad, como nos toca ahora en esta. Sí, intentaremos grabarlo para la gente que se quede fuera, porque es verdad que viene gente muy interesante, entonces esperamos un aforo. ¿Y cuál es el galardón que se lleva el campeón? Pues mira, tenemos aquí a nuestro logo, que se llama Hasti, y este va a ser el premio, uno de los premios, porque el otro... Espera, bueno, yo no sé si podemos hacerle un primer plano al... Bueno, lo tenemos, pero es que me parece tan bonito. Es que Hasti. Es una figura muy, muy, muy bonita. ¿Cómo dices que se llama? Hasti. Sí. Claro, exactamente. Claro. Es el símbolo del hashtag para redes sociales, la gente que no maneje y que no controle internet, bueno, pues se lo explicamos. Me parece, me encanta. Es el logo de Slam León. Yo voy a ir para casa de alguien el sábado. Bueno, chicos, pues que os vaya muy bien, que lo disfrutéis. Está todos los leones invitados, no vayáis todos, que no necesito para todos. Pero bueno, quien quiera ir, pues que vaya cuanto antes para coger silla o sitio, o no sé cómo lo vais a hacer, pero por lo menos que disfruten. Solo quería decir una cosa, si puedo. Que el otro premio para el ganador que Mariposa Ediciones le va a editar publican con nosotros, el ganador del Slam León le publicamos un libro. O sea, aparte de Hasti, le publicará un libro Mariposa Ediciones. ¡Ah, qué bien! Pues luego ya sabes dónde tiene que venir a presentarlo. Como siempre, ya sabes. Gracias, chicos, es un placer. Me encanta que tengáis iniciativas de este tipo, de verdad. Gracias, chicos. A vosotros. Bueno, pues venga, vamos a continuar con nuestro Magazine León. Tengo algo para vosotros. ¿Os apetece llevaros esta cesta de productos? De muchísimos productos autóctonos, productos de la tierra, productos de los que saben de verdad. Productos de los agrónomos agroalimentarios Cistierna. Son muchos, muchos productos, porque cada día durante esta semana hemos ido agregando y añadiendo unos cuantos. Por ejemplo, os hago un resumen rápido. Sidra Carral, repostería Montessori, embutidos Los Rejos, morcillas Morvega, miel Adrián,
que sería Piedra de los Mártires, pasta de mantequilla Las Valdeonas, cazurros de Valdés, chocolates artesanos Mayo. Y hoy vamos a añadir, de hecho creo que mis compañeros ya lo han añadido, tienen que estar por aquí los productos, queso de Valdeón, de Posada de Valdeón, quesos La Prada, que son quesos artesanales de Espejos de la Reina con una textura suave, un sabor muy intenso. Podéis encontrarles en www.quesoslaprada.com y también quesos El Abuelo Aitalas, que también está por aquí. Desachores de Rueda, que tienen, bueno, pues pata de mulo, queso curado, y en la página web podéis entrar quesosabueloaitalas.es. ¿Qué tenéis que hacer para poder participar, para poder llevaros esta gran cesta a la que todavía le faltan 3 productos más? Bueno, pues tan fácil como coger el móvil, grabaros una felicitación navideña, una felicitación dedicada a todos los leoneses en tamaño horizontal, ¿veis esto? Bien, pues en tamaño horizontal. ¿Por qué motivo? Si grabáis para redes sociales, podéis hacerlo en vertical. Pero si grabáis para tele, ¿qué es lo que sucede? Pues que el vídeo sale así. Y nosotros lo queremos así. Creo que queda bien explicado, ¿vale? Siempre en tamaño horizontal cuando mandéis cosas a la tele. Siempre, da igual donde lo mandéis. Tamaño horizontal, es muy importante. Se ve mucho mejor. Nos mandéis un vídeo, como digo, con esa felicitación, pues felicidad, feliz Navidad a todos los leoneses, que este año sea muchísimo mejor, lo que vosotros queráis, al WhatsApp 670-782-285. Automáticamente entráis en un sorteo. No vamos a darle la cesta al mejor vídeo, no, tranquilos. Por lo tanto, va a ser un vídeo muy sencillo. Nos enviáis los vídeos, los vamos a emitir entre el lunes, yo creo que el lunes y el miércoles. Y el día 22, día de la lotería de Navidad, solo si no te toca la lotería, solo si no te toca, entrarás, como digo, en el sorteo y el ganador se lleva esta cesta llena, llena, llena de productos de los agroalimentarios Cistierna, que por cierto están en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Tenéis hasta el 22 por la mañana, a las 12 más o menos de la mañana, para participar en el sorteo. Bueno, nos vamos hasta Valcavado del Páramo, donde está Patricia Álaez, está en Agraira, pero está con las maquetas agrícolas, está con esos elementos, con esas miniaturas, con esos juguetes que se pueden regalar durante estas Navidades. Puede ser un buen pedido para Papá Noel, pero también hay miniaturas, Patricia, para decorar nuestro Belén. Efectivamente, sí, sí, enseguida os vamos a enseñar el Belén, ¿eh? No me pienso ir de Agraira sin que veáis este pedazo de Belén que ha preparado Isabel, pero como bien decías, es época de hacer la carta a los Reyes, de hacer la carta a Papá Noel, y aquí tenemos un montón de ideas. Tenemos, digamos, la parte de juguetería, ¿no? De cosas más para los niños, para que puedan tocar, trastear, lo que quieran, ¿verdad? Eso es. Como por ejemplo, de exterior, explícanos un poquito qué modalidades, qué elementos pueden disfrutar ellos, los más pequeños. Pues mira, tenemos juguetes a pedales, como veis, para tractores tanto de chiquitines hasta, o sea, desde triciclo chiquitín hasta pues niños que pueden tener hasta 10 años, ¿vale? Uh-huh. Y también tenemos pues de batería, como estáis viendo aquí. En el que me he montado yo antes. Ese aceleras y puedes ir a trabajar en el campo perfectamente con tus padres o con tus abuelos. Sí, tiene emisora y todo. Sí. Sí. Luego tenemos, digamos, los que son de jugar en casa. Sí, entonces para eso tenemos también, pues a partir de 18 meses, tienes cositas muy monas, que relacionadas todas con el mundo agrícola, para que ellos puedan empezar a tocar con sonidos. Uh-huh. Sí. Y les llama mucho la atención, además, sobre todo a la gente que bueno, tiene familiares, ¿no?, vinculados al campo o que viven en la provincia de León, les llama mucho. Ahora, vamos dando pasos. Estos ya pueden a lo mejor todavía seguir usándose para corretear por casa, pero ya se nota que no les falta detalle, que son representaciones de lo que hay después a escala mucho mayor. Sí, ahora tenemos aquí los de Bruder. Bruder es una marca que es muy resistente, es todo hecho en plástico, pero es un plástico muy resistente. Está a escala 1.16, por eso también lo que comentas es bastante
similar a la realidad, uh-huh. ¿eh? Y a la vez pues tienen determinados movimientos que asemejan precisamente las labores que hace cada uno de las cosas en el campo. De hecho, fíjate, lo vemos representado precisamente en los propios paquetes, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que nos va a ofrecer cada uno de estos productos? Las miniaturas, precisamente, todos estos elementos a escala son vuestro fuerte aquí en Maquetas Agrícolas. Sí, tenemos no solamente la escala 1.16, que por ejemplo podría ser esta, uh-huh. también hay otras marcas que también la trabajan, pero esto sería pues para jugar a partir de 4 años. Uh-huh. Y después pues tendríamos otras escalas como son la 1.32, que se utiliza muchísimo, sobre todo en el campo, porque uh-huh. quizás sea la escala más que tenga más bueno, más piezas uh-huh. Relacionadas con el campo en miniatura. Uh-huh. Quizá este tipo de productos ya van más orientados al coleccionismo, ¿no? Ya no tanto juguete, que también, si hay alguien que se lo quiera regalar a un niño que ya tenga un poco más de cuidado, un poquito de más de edad, lo puede tener en la habitación, por ejemplo. Sí, hay desde de la escala 1.32, pues tienes Siku, por ejemplo, que es un juguete que es coleccionable y a la vez es para jugar. Uh-huh. Que son sería... Todos tenemos además tanto, digamos, los propios camiones, tractores, como los accesorios, ¿no? Sí, como los aperos, sí, sí, se engancharían y se puede jugar y a la vez coleccionar. Y entonces esto, pues normalmente se está lo llevan los niños pues a partir de 6 años. Claro, ¿no? Ya un poquito más mayores, ¿no? Sí. Vamos a dar otra vuelta porque, como decíamos al principio, esto ha cambiado mucho desde la última vez que vinimos. Ha sido un proyecto que habéis desarrollado en los últimos meses y ahora quien se acerque hasta aquí, hasta Valcavado, va a descubrir una tienda completamente diferente, si hace tiempo que no vienen. Sí, 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 estamos desde agosto ya aquí en estas nuevas instalaciones. Uh-huh. Y bueno, ahora pueden verlo de distinta manera y tenemos pues una opción mucho más bonita. Bueno, para que... es que además se ve todo estupendamente, súper amplio. Yo os invito a que os acerquéis, que echéis un vistacito porque vais a llevaros un montón de ideas. Por este lado, digamos, que tenemos también todos aquellos elementos para incorporar a las maquetas, por ejemplo, que van más allá de los propios aperos, de las máquinas, sino que hablamos, por ejemplo, de los propios personajes, ¿no? Las profesiones, incluso el suelo, los árboles, todo esto también lo tenéis. Claro, sí, sí. Esto pues son lo que se pueden utilizar pues para hacer lo que llamamos el diorama, la escena. Uh-huh. Entonces, no solamente se utiliza la maquinaria y el repuesto, sino que también pues se necesitan, pues como no, los animales, los personajes que hacen, que desarrollan esa misma profesión. Y después, pues para hacer maquetas, tenemos también piezas maquetables y también uh-huh. Para hacer casas, que digamos son que viene de el madera. Pack, ¿no? Para que no tengan que comprarlo independiente, sino que ya viene todo. Sí, también viene, pues por ejemplo, a escala, en 1.32, pues tenemos remolacha, tenemos maíz, tenemos la planta de la planta de la remolacha, la planta del maíz, también los las tejas, bueno, pues un montón de cosas, colza, hay adoquines, pues para hacer el suelo, hay hasta ratas, conejos, ratones, qué barbaridad. Muchas cosas. Nos podemos encontrar absolutamente todo lo que queramos buscar. Precisamente decías, se llaman dioramas esas escenas. ¿Podríamos comentar o podríamos considerar el Belén que vosotros habéis preparado como un pequeño diorama? Sí, claro que sí. Sí, en este caso, para que veáis, en el diorama este están, la verdad que he puesto ahí, pues he mezclado un poquito las escalas, la verdad, porque he puesto como los niños, he puesto pues a una escala más pequeñita, me ¿no? Encanta. Como los pastores. Por favor, decidme si el niño Jesús no es ideal. Sí. Es que no les falta detalle, que esto es importante también que lo sepan en casa. Si vosotros queréis adquirir la miniatura y luego personalizarla, claro, se puede hacer. Claro, claro. Es que ahí está la imaginación de cada uno. Bueno, pues a mí se me ha ocurrido de esta manera, pues por ejemplo con esa camioneta hacer la mula, con ese tractor antiguo a San José, utilizar un portaperos Fendt para la cuna del bebé, del niño. El niño es un llavero, es la miniatura de un llavero. La Virgen María, pues un Massey Ferguson antiguo. Y que me dices, por favor, de los Reyes Magos. Sí. Es que los Reyes Magos son totales. Sí, bueno, pues los he caracterizado un poco así para... Pero bueno. Para que den el pego. Es que vienen cargados, ¿eh? No sé si los estáis viendo, traen sus regalos y sus cosas. Es que esto es una pasada. Emma, ¿qué te parece este Belén aquí en Agraira?
Escucha, yo lo me quiero encanta, para mi casa. Me encanta este diorama, pero ya te digo una cosa. Yo esto soy incapaz de hacerlo. Me tendría que llevar todo eso más a Isabel, a mi casa. Ya, aún yo así... Yo estoy como tú para... Te iba a decir que veo muchos personajes, personajes que no pueden faltar en un Belén, excepto creo que uno. El tractor Caganer, ¿dónde ¿cuál? Está? No pillas a Isabel en esta, dice Emma. Me parece que los veo a todos, pero me falta el Caganer. Ojo, porque está representado, Caganer. Isabel. Ahí está. ¿Dónde? Es este que tiene su explicación. Es este de aquí porque está pingando aceite por debajo. Eso es. No puede faltar. Madre mía, es genial. Isabel, hija mía, qué imaginación tiene esta mujer. ¿Pero lo ha hecho ella? Esa es la pregunta. ¿Lo ha hecho solo ella? ¿Lo has hecho todo tú? ¿Lo has hecho solo tú o has tenido ayuda? No, lo he hecho yo. En este caso, sí. Le ha tocado la imaginación, el diseño, sí. El caracterizar cada uno de los personajes. ¡Qué maravilla! Pues sí, yo estoy contigo, Emma. Si yo quiero poner esto en mi casa, tengo que llevarme todas las piezas y a Isabel conmigo, porque si no, esto no tiene ningún futuro. La verdad es que es una pasada todo lo que nos podemos encontrar, y eso que solo hemos visto la mitad de la tienda. Os recuerdo que todavía tenemos la otra vertiente, ¿no?, de vuestra empresa, de vuestro trabajo, Isabel, que es la parte de repuestos agrícolas, que lo vemos enseguida, ¿te parece? Sí, muy bien. Bueno, pues Emma, nosotros continuamos aquí. Dime. No te olvides de coger un tractor con pedales para Gabriel. ¿Mejor pedales que motorizado? Motorizado para mí. Para andar por aquí, por la tele. De un sitio para otro, que siempre andamos a carreras. Patricia, en unos instantes volvemos apunto, a Graira. En esta ocasión para hablar de repuestos agrícolas, pero de la vida real, ¿eh? Eso sí. Hasta ahora. Venga, pues continuamos. Nos vamos ahora hasta Más que Bio, hasta el supermercado ecológico Más que Bio, en esta ocasión para hablar de carnes ecológicas y también de alternativas vegetales, como por ejemplo para hamburguesas o para hacer albóndigas. Mirad. Estamos en Más que Bio en Lope de Vega y vamos a hablar con Juan hoy de las carnes, de la importancia de tomar, pues en este caso veo por aquí pollo ecológico, no sé qué tenemos por aquí, ternera también. Ternera ecológica. Háblanos un poco de las opciones bio que tenemos en carnes. Pues mira, igual que en el resto de alimentos, las opciones en carne cada vez son mayores. Hay productores muy cercanos en Galicia, también en León empieza a haber productores de ganaderías ecológicas, 100%. La ventaja es que el animal esté alimentado de una forma natural, que no haya posibilidad de que haya recibido tratamientos con medicamentos que dejen residuos y que puedan ser dañinos para nosotros, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante esa parte, que depende solamente de la alimentación de los animales. Todas las granjas están controladas por el Consejo Regulador, todas tienen su certificado bio en el etiquetado, y bueno, pues disponemos de pollo, disponemos de ternera, se dispone de cerdo, de cordero, de toda la variedad de carnes que las personas que la consumen, si quieren consumir algo 100% natural y ecológico, lo tienen a su disposición también. Por aquí veo también otras opciones, como pueden ser salchichón, chorizo, que es algo que nos gusta mucho a los de León, y que sepan que también tenemos opciones bio. También hay embutidos. Ahora mismo no tenemos de productores locales, no tenemos producción ecológica, son de otras zonas de España, pero todo el jamón o el chorizo, el salchichón, el lomo, un jamón york, son todos de producción ecológica garantizada y certificada. Todos los productos están controlados y certificados. ¿Cada vez los ganaderos se animan más a tener este tipo de...? Cada vez más. También es verdad que está habiendo más ayudas para ellos de parte de la Comunidad Europea y en España para que puedan implantar perfectamente el sistema de producción ecológica con sus animales y que se obtenga un producto certificado. Es cierto que la diferencia de precio en el producto ecológico a veces es importante, pero no tanto como se dice a veces en noticias un poco más escandalosas, ¿no?, en las que puede haber un poco de crítica. Cada vez se aproximan más los precios de los productos ecológicos al precio del producto convencional de calidad. Si hablamos de un producto de calidad con un producto ecológico, la diferencia de precio es muy pequeña. Si hablamos de un producto de baja calidad,
La diferencia es mayor, pero lógicamente tampoco lo queremos consumir. Calidad tampoco es la misma, evidentemente. Hay que pagarla, ¿no? Vamos a hablar de las carnes vegetales, porque también tenéis un montón de opciones, pues eso, para la gente, por ejemplo, que no consume carne, pues veo por aquí desde hamburguesas de manzana y setas, muy interesante, hamburguesas de berenjena también. De queso con verduras, de espinacas con gorgonzola, de queso de cabra con higos y mango, hay una variedad inmensa de hamburguesas, de platos preparados con proteínas vegetales, derivadas, a veces derivadas de la soja y a veces derivadas del trigo o derivadas de otros cereales o de otras legumbres o del garbanzo, que se consiguen texturas realmente muy agradables, muy sabrosas, son recetas extraordinaria y bueno, hay muchas, muy interesantes, la verdad, muchas es que personas sí. consumidoras de este tipo de producto vegetal, desde salchichas vegetales o chorizo vegetal o las croquetas o las hamburguesas, estamos hablando con sabores realmente maravillosos. O sea, me parece también una opción muy interesante, no solo para la gente que no consume carne, sino para introducir, por ejemplo, el mundo de las verduras a niños o personas que todavía no acaba de entrar por ese mundo, ¿no? Y facilitar la variación a una persona que no tiene por qué ser vegana o vegetariana, facilitarles también la variación y que puedan tomar de cuando en cuando otro tipo de productos que a nivel digestivo y a nivel nutricional también les aportan y a nivel digestivo son más suaves, ¿no? O sea, también eso es importante. Pues muchísimas gracias, Juan, como siempre, por ampliarnos un poco el conocimiento de las carnes bio en este caso. Bueno, pues tomamos nota de todo lo que nos han contado desde Más que Bio. Nos vamos a ir a publicidad y atentos, porque a la vuelta, entre otras muchas cosas, os vamos a hablar de todos los detalles, os damos todos los detalles de la cuarta papanoelada motera de León. Hasta ahora. ¿Diferente género? ¿Por cuál empezamos? Todos los sábados a las 10 de la noche tienes una cita con la tercera temporada de Muchos Libros Después, el programa cultural y literario donde son los lectores quienes recomiendan. No he leído un libro más divertido que este nunca. ¿O no? Me parece un libro egocéntrico, sobre todo. ¿Coincidirán con tu opinión? Muchos Libros Después con Emma Rosa Posada, los sábados a las 10 de la noche, con redifusiones los lunes a las 6 menos cuarto y los martes a las 12 de la noche. La 8 León sí, si es contigo. Vale, bueno, pues ya tengo para pasar una temporada, ¿ves? ¡Ay, que llega la papanoelada motera a León! ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues en unos instantes os lo decimos. Antes nos vamos hasta Valcavado del Páramo, donde está Patricia Aláez. Antes hemos hablado de dioramas, hemos hablado de miniaturas agrícolas y ganaderas, pero ahora nos vamos a la vida real. Patricia. Eso es, vamos a prestar también atención a toda esa maquinaria agrícola que a diario trabaja el campo. Y aquí en Agraira, Isabel, vosotros sois especialistas en reponer todo aquello que pueda desgastarse o romperse. Y me explico, por favor, mirad qué pedazo de extensión tenemos y qué de productos diferentes, digamos, en función del modelo, de la marca, de la pieza que se nos estropee, ¿no? Sí, eso es, lo que tenemos es una... Pues son todas las piezas antidesgaste para el agricultor. Digamos que si nos fijamos en esta pieza que tenemos aquí delante, seguro que a los que tienen maquinaria agrícola les resulta más que familiar y a los que no os explicamos. Digamos que estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piezas son las que normalmente más se desgastan, ¿no? Sí, es una pieza del arado. Y entonces tenemos repuesto para todo, tanto para, bueno, las puntas, efectivamente, las rejas, las bocatejas que soportan encima de la vertedera y piezas pues para rematar lo que se desgasta con el uso. Tenemos en distintos materiales, de distintas firmas y hasta la propia vuestra, quiero decir, aquí hay para todos los gustos. Sí, nosotros tenemos un terreno que tiene mucho desgaste, que hay mucho, mucho problema de desgaste por el tema de la piedra. Entonces, nosotros lo que... A ver, nosotros en primera persona probamos el producto. Claro. Entonces sabemos hasta dónde puede llegar ese producto. Claro. Y como no encontrábamos algo que solucionase el problema antidesgaste, creamos nuestra propia marca, que se llama Agraira Max.
y en esa marca hemos desarrollado pues una serie de piezas que son quizá las más habituales, uh-huh, en puntas, en para chisel, para grada. Que son todas aquellas que ven en color rojizo, ¿no? ¿Son las vuestras? Sí, esa es nuestra marca. Y eso es un valor distintivo, ¿no? Con respecto quizá a otras empresas que también tengan repuesto, que por cierto no es nada fácil encontrarlos, me parece, uh-huh, el que vosotros mismos podáis dar fe de la resistencia del resultado que dan este tipo de productos. Sí, eso es muy importante para nosotros, no solamente en esto, sino en todo lo que vendemos. Nosotros nos gusta probar el producto y enfocar al cliente bajo su necesidad. Uh-huh. De eso se trata, claro, de decirle a cada uno qué es lo que necesita. Bueno, si alzamos un poquito más la vista, ¿no? Si ya no nos centramos tanto en estos repuestos, lo que vemos es que tenéis todo tipo de accesorios para el trabajo que cada persona, cada profesional tenga que desempeñar. Hablamos desde ferretería, hablamos de ropa de trabajo, hablamos de masilla, barnices, todo, absolutamente todo lo pueden encontrar aquí. Claro. Sí, sí, aparte de pues las piezas especiales para, como puede ser también para pulverizador, que tenemos mucha variedad, uh-huh, también, pues aparte de eso, pues una especie de ferretería agrícola donde queremos cubrir pues toda la necesidad que pueda, claro, tener el que el puedan agricultor. Venir y llevárselo todo de una vez, que no tengan, uh-huh, que ir dando viajes. Algo muy importante para todos los sectores, yo diría, es la ropa de trabajo. Y esta que vosotros trabajáis es calentísima, tiene una calidad excelente y además nos protege, que cuando estamos en el campo, por ejemplo, cuando tenemos según qué profesiones vinculadas al mundo de las herramientas y de la maquinaria, es importante. Sí, es muy importante el calzado, es muy importante, y también pues la ropa, efectivamente. Nosotros trabajamos la marca U-Power, uh-huh, y la verdad es que quien lo conoce lo repite, por algo es. Es que quiero enseñaros una zapatilla, porque claro, a lo mejor dices un calzado de trabajo y se están imaginando unas pedazos de botas de estas que casi no te dejan ni mover, que son incomodísimas, nada que ver. Además es que esto es que se dobla, no pesa nada, o sea, es una pasada. Sí. Se lo tenía que enseñar. Y hay además algunos de los productos chulísimos. Yo esto me lo compraba para mí, aunque no lo necesite, no, por trabajo. Sí, 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 sí. De hecho, que son muy cómodos. Las zapatillas son impresionantes. Las hay con puntera y plantilla y las hay sin puntera y plantilla, también para otros oficios, ¿no? Uh-huh. Y me decías, por ejemplo, la chaqueta que tú llevas es de U-Power. Sí, y que súper calentita. No te la quitas prácticamente. Os voy a enseñar una última cosa. Acompáñame, Isabel, antes de que cortemos la conexión, porque esto es lo que va a darles un nuevo año, de verdad, a todas las personas que trabajan con vehículos, tanto particulares como profesionales. Y son estos productos que arrasan con todo. Sí, son productos que posiblemente ya habéis visto algún vídeo por ahí, pues que son espumantes, ¿vale? Entonces se pueden utilizar tanto con la hidrolavadora, uh-huh, que precisamente es quizá con el como mejor funcionan, que se pueden utilizar también con productos manuales, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es rociamos con este producto, lo dejamos actuar un poquito y luego simplemente con el agua le quitamos. Y no hace falta prácticamente, frotar en absoluto. Y esto es una locura. Quien lo prueba, siempre viene su vecino, el primo, siempre viene otra persona para llevárselo, Patri, porque la verdad es que da un resultado fantástico. Pues para los que queréis tener el coche impoluto, el vehículo impoluto, Emma, yo no me doy cuenta ahora mismo si tú tienes el coche limpito, pero esto si no, te vendría fenomenal. Lo tengo igual de limpio que el Belén decorado de miniaturas. Igual, o sea, un desastre todo. Ya te sigo. Una cosa, estamos viendo que ahora Agraira es un gran supermercado, como una gran superficie, self-service, con atención personalizada, eso es importante. Y por cierto, te voy a decir una frase, pero si tú no la sabes completar, repítesela a Isabel, que ella te la completa, ¿vale? Venga. Agraira Max. ¡Ay, me la sé! A la de tres. Según yo te diga al inicio, lo decimos a la vez. Agraira Max y no te lo pienses Max. Muy bien. Oye, horario de apertura, rápidamente, que nos vamos. Es verdad, rapidísimamente, Isabel, claro, hemos contado todo lo que tenéis. Tenéis página web y ¿qué horario de apertura tenéis aquí en tienda? Sí, tenemos de 9 a 2
y de 4 a 7. ¿Todos los días? Todos los días. Los sábados también abrimos, pero en otro horario, de 9 y media a 1 y media. Estupendo. Bueno, pues de días de normales, de lunes a viernes, ya veis que podéis venir de horario de mañana y de tarde, y los sábados también para los rezagados. Solo en la mañana. ¿No? En Valcavado del Páramo estamos, en Agraira, tanto la parte de maquetas como la de repuestos agrícolas. Gracias Isabel, gracias Patricia, hasta allí nos iremos durante estas fechas. Un besazo, chao. Papá Noel se va a pasar por ahí, estoy segura, porque muchos de los pedidos seguro que tienen que ver con los tractores, con tractores a pedales o con juguetes relacionados con la agricultura y con la ganadería. Pero ¿sabéis cuándo viene Papá Noel? ¿Cuándo va a aterrizar Papá Noel en León? Pues lo hará el próximo domingo en la azotea del Corte Inglés, que nosotros lo sabemos todo, tenemos su agenda, que nos la han chivado los elfos, y sabemos pues eso, cuándo va a aterrizar, que será el domingo, a partir de las 6:30 de la tarde, descenderá por la fachada hasta la terraza de la primera planta del Corte Inglés, y allí pues podréis disfrutar de un concierto, de un espectáculo de circo, perdón, y también podréis dejar la carta a Papá Noel. Sí, eso sucederá en el Corte Inglés, pero es que también va a suceder otra cosa este próximo domingo, porque si Papá Noel viene a León, se tiene que subir en moto, tiene que realizar esa ruta por la capital leonesa, esa cuarta papanoelada motera que va a tener lugar, como digo, este domingo 19 de diciembre, entre las 5:30 de la tarde y las 6, la salida a las 6 de la tarde. Tenemos con nosotros a sus organizadores, los que le llevan la organización a Papá Noel. Francisco Santo Tomás, muy buenas. Hola, ¿cómo buenas estás? Tardes. Y también tenemos a Jaime Suárez. Muy buenas. Bienvenidos. ¿Estáis preparados desde León es motero para recibir a Papá Noel en moto? Sí, sí, están todos los leoneses además ya deseando. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada? Porque digo, a las 5:30... están todos los moteros citados exactamente, ¿dónde? Creo que en el Palacio de Exposiciones. ¿Y qué va a suceder? Hay un gran recorrido que va a salir de esa ruta a las 6 de la tarde. ¿Hasta dónde? ¿Por dónde nos llevará? Pues mira, este año varía un poquitín respecto a otros años. Sí que salimos igualmente del pabellón del Palacio de Congresos. Y otros años, normalmente desde Guzmán, pues subíamos por Ordoño. Este año, pues bueno, por problemas de, no sé, de mucho tránsito, de personal, nos han dicho, sí que subimos por República Argentina hasta el Jardín de San Francisco, en Jardín de San Francisco por la Avenida de la Independencia hasta Santo Domingo. Este año en Santo Domingo después continuamos por Padre Isla, Álvaro López Núñez, Plaza del Espolón, porque nos han concedido acceder a la catedral por detrás, por Puerto Obispo, cosa que para nosotros lo habíamos intentado otros años. Sí, ya sabéis que siempre solemos hacernos una foto en algún monumento emblemático de León, que hasta ahora era San Marcos, y para nosotros ha sido una suerte que nos hayan concedido poder hacer la foto este año en la catedral, en nuestra pulcra leonina. Luego ya desde allí pues salimos por José María Fernández, giramos a la izquierda por San Juan y Buen Suceso hasta la Plaza Príncipe de Asturias, creo que se llama, donde está el concesionario Honda, para hacernos otra foto, porque este año se han volcado con nosotros también en el patrocinio y colaboración. Igual que todos los que aparecen en los carteles, desde aquí se los queremos agradecer a todos infinitamente, porque gracias a ellos se puede hacer después la chocolatada, sorteos de premios, etcétera, etcétera. Porque todo, absolutamente todo lo recaudado es íntegro en este año para Spain. Siempre lo hacemos con una asociación de León y este año, bueno, pues decidimos hacerlo con ello. De allí continuaríamos por José María Fernández Núñez de Balboa, Pendón de Baeza, Moisés de León, hasta acabar en el pabellón Margarita Ramos, que es donde tenemos pensado comernos el chocolate, hacer los sorteos. Sí, que se agradece estos días, y es que las previsiones son muy buenas, pero ajá, siempre hace fresco en moto. ¿Está prevista la asistencia de unos 500 moteros, tengo en cuenta? ¿Puede ser? Más o menos, aproximadamente, según los tickets que llevamos vendidos, estimamos sobre 500 motos. Porque la venta de tickets se ha ido de mano este año, la gente tenía muchas ganas y estamos muy contentos porque se van a batir récord, que al final hemos ido todos los años creciendo, pero lo de este año no se esperaba así ni de cachondeo. ¿Se sigue pudiendo inscribir? ¿La gente puede seguir inscribiéndose o ya está cerrado? Hasta el mismo día, hasta el mismo día antes de salir se puede inscribir sin problema ninguno. Inscribir nada, no es una inscripción, simplemente es eso.
el ticket con lo recaudado que va para España y le da el derecho al sorteo y al chocolate al final de ruta. La venta de tickets están disponibles en el Caprichusco, en el Café Bar El Franganillo, Pav La Casuca, Suzuki 4x4 y Aspain León. Y como decís, tiene carácter solidario y toda, absolutamente toda la recaudación irá para Aspain y para desarrollar los proyectos que tiene en marcha. Correcto, eso es. Así es. Se espera una jornada, una tarde pues muy movidita, muy divertida, con mucho sonido, con mucho ruido de fondo de los moteros. ¿Viene gente de dónde, sabéis? Sabemos que, bueno, de la provincia de todos sitios y provincias limítrofes, tanto de, bueno, de Valladolid, de Zamora, de Asturias, también tenemos conocimiento de que viene gente. Es una cosa, un tema que ya se está quedando arraigado aquí en León, llevamos por la cuarta y se ve que se difunde mucho por redes sociales. De hecho, hay publicaciones que hemos tenido, que ha hecho Jaime, por ejemplo, que ha tenido más de un alcance de 12.000 visitas y vamos. Y además es una cita que atrae el turismo, ¿no? Y me imagino que habrá gente que, a mí ya me lo han chivado, que ha aprovechado para venir el fin de semana, para hacer noche en León, para comer en los restaurantes de León y después el domingo pues poder disfrutar de esta ruta solidaria. Así es. León es motero. Me encanta tu camisa, tu camiseta. Yo uso una S de mujer. Está bien saberlo. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Papá Noel estará con vosotros, os estará vigilando si habéis sido buenos. Os va a traer algún regalito, tal vez para la moto, ya veremos. Seguro que sí, sí. Siempre cae algo. Papá Noelada Motera, la cuarta edición, el próximo domingo 19 de diciembre, con salida desde el Palacio de Exposiciones a las 6 de la tarde. ¿Que no eres motero, que no eres motera? Bueno, pues siempre puedes acompañar a los moteros en ese recorrido que os van a necesitar. Que también ese calor en la ciudad de León, sobre todo cuando hace frío, viene muy pero que muy bien. Y también os podéis acercar hasta el pabellón de Margarita Ramos, que creo que si no son moteros se puede acercar exactamente igual una a la chocolatada, ¿no? Sin problema. Cualquiera puede participar, colaborar, eso es lo que hablamos, comprando el ticket que te da después lugar, si no tienes moto, pues a participar igualmente en el chocolate y en los sorteos. Genial. Francisco, Jaime, gracias, moteros. A darle fuerte, vosotros para participáis, vais en moto, sí, claro. Sí, sí. Me imagino. Yo no tengo moto. Si me queréis regalar una, pues son baratitas. Venga, pues vamos a continuar, porque Papá Noel también estará en Villaquilambre, también a la ruta en Villaquilambre, junto a los elfos. En esta ocasión estará con su moto, pero al lado de los elfos, en la cuarta, en la Papá Noel y la ruta motero de los elfos. Lo daremos en directo desde la 8 León a partir de las 5 y media de la tarde, cuando el 23 de diciembre, la víspera de Nochebuena, la quedada motera comenzará a las 5 de la tarde, después a las 5 y media desfile motero por las principales calles de Villaquilambre y a las 7 de la tarde pues fiesta de bienvenida y recepción de Papá Noel, donde además Papá Noel va a escuchar a los niños y va a recoger todas las cartas. Y tendrán un pequeño obsequio, por cierto, y a las 7 y media, espectáculo pirotécnico y un delicioso chocolate el 23 de diciembre a partir de las 5 y media y nosotros lo daremos en directo. Y por cierto, el sábado 18 de diciembre y también el domingo 19 habrá circo. Tercer Festival Internacional de Circo en Villaquilambre, lo tenía que decir, pero mañana Patricia os va a dar muchos más datos. ¿Nos da tiempo a mencionar mailboxes, etcétera? Porque lo menciono mientras me voy. Y es que es muy importantísimo que confiéis vuestros regalos, vuestros envíos en esta empresa leonesa. Papá Noel y los Reyes Magos lo han hecho. Mailboxes, etcétera, todo, todos vuestros regalos seguros. Nos vamos mañana más y mejor a las 4, a partir de las 4 de la tarde, aquí en la 8 León. Buena tarde. Chao.